¡Oh, feliz cumpleaños, amigo! Gracias, para adelante. Eso es lo bueno. Para adelante. Y aquí andamos con mi amigo, denme la mano, hermanos. Bendiciones, bendiciones de ahí, feliz cumpleaños aquí a las dos hermanas. Aquí, bendiciones, aquí está la mamá del muchacho. Rubén, vení para acá. Sí. Ok, my friend, what's your name? Hector. Hector. What kind of country go over there in United States? The state of Virginia. Virginia. Mm-hmm. Oh, me too. I tell where Virginia, Virginia too. What kind in Fairfax or Maryland? In the city of Alexandria. Oh, Alexandria. Mm-hmm. Okay. Today you new waitress from here, from Honduras? No, I come here every time. Oh, every time? Yes. Oh, it's good. Nice to see you. My name is Naum. Okay. God bless you, Naum. Okay. Enjoy your meal. Okay. Thank you very much. Sí, aquí el muchacho me dijo que estuvo en Estados Unidos y estuvo allá en Virginia. Y ahí ya viene el muchacho con la comida y nomás ve la comida ya me dio hambre. Sí. Y espero de que aquí disfrutemos la comida. Thank you very much, my friend. Do you need drinks? Oh, yes, please. What do you want? Oh, what can you have? We have Pepsi, Gatorade. Oh, you have a MMT? Yeah. Like an energy drink? AMP? Yeah, please. Okay, he bring a drink from everybody. It's Raptor. Oh, okay, Raptor's give me one. Yeah, yes, I like it, that one. ¿Y ustedes qué van a pedir? Oh, ya pidieron. Okay. ¿Qué va a querer usted? Una coca también. Ok, sí, está bueno. Este es mi hermano, ¿qué va a pedir aquí? Ya pedí ahorita. Sí, que así que bueno, si no lo podemos estar ahí. No, ahí eso lo entonces. Eso es lo bueno. Me da mucho gusto. This restaurant, you know how long? Long ago, man, about 4 years ago when his brother was owner. But he went back to the United States. Oh yeah. You speak very well English or how long you speak English over there? I went to school for 5 years. Oh, 5 years? Yeah. Oh sure. Yeah, I'm working from Japanese restaurant over there. In Fairfax. Okay. Where are you from here? From El Salvador. El Salvador? Yeah. Oh good. How are you? You from? No, I'm from here. Oh, from Honduras? Yes. Okay, very close to El Salvador, right? Okay. Okay. Thank you very much for everything, good service. Okay, man. Ahí, no sé, siempre le expliqué, yo ahí, aquí tengo mi amigo macedonio, le dicen el chino. Así le dicen, pa. Sí. ¿Y usted qué me dice? Dígame unas palabras allí. Okay, permítame. Dígame unas palabras. Por su cumpleaños, yo lo felicito de todo corazón, hermano en Cristo. Y aquí está lo que son las muchachas. Ella se llama Delia. ¿Y usted cómo se llama? Patricia. Y aquí el muchacho. ¡Buen provecho, muchacho! ¡Ese sí llegó! ¿Cómo se llama usted? Rubén. Ahí está, Rubén. Mucho gusto. Entonces, hermano, ¿cómo se siente usted feliz? Dígame cómo se siente así de este hermoso día que Dios le ha dado por su cumpleaños y que espero que Él los bendiga y le siga dando nuevos años cada día más. Gracias. Estoy bien agradecido con el Señor porque el Señor es el que me ha dado otros días más de vida. También estoy celebrando 63 años de vida que el Señor me ha dado. Y entro a 64 años. Espero que el Señor me bendiga y me dé más salud, buena y vida. Amén, hermano. Buen provecho, hermano. Le deseo todas mis amistades y mi hijo que el Señor lo bendiga y gracias por apoyarme en este. ¿Y ustedes qué dicen, bellas damas? Pues le damos las gracias a él y felicitarnos. Lunch. Oh, my lunch is cooking. I bring alitas, chicken wing and like chow mein. Okay. It's maybe coming. All right. I need a little spicy. ¿Cómo dices? Disculpe. Sí, felicitarlo a él también porque los invitó a la cena del día de hoy y
y feliz cumple de año y que Dios lo siga bendiciendo muchos años más. Ahí sí, vamos, vamos. Pues darle las gracias a él porque él los trajo acá, pues, y que siga cumpliendo un año más de vida a él también. Dios que lo tenga alentadito él también. Ok, bendiciones allí, vamos a seguir allí. Y muchas gracias a usted también por acompañarlo. Ok, gracias, de nada. Entonces aquí, muchachos, le falta él, le falta usted. Usted es su papá. Usted tiene que darle, háblele, déle un abrazo a su papá. Papá, feliz cumpleaños por su día. Muy hermoso aquí, él disfrutando de esa comida muy deliciosa aquí en el restaurante, el aguacate, y disfrutándola. ¿Cómo le va a decir a su papá? Que lo quiere mucho. Bueno, ahí está el muchacho, vamos a seguir continuando. Vamos a seguir aquí lo que es, solo lo que se enfrente. Y aquí también el muchacho tiene su moto, taxi, lo tiene bien armado. No, si lo tiene chingón, como decimos los salvadoreños. En Nicaragua se dice estatueni. Aquí ve. Ahí está el moto taxi del muchacho, miren cómo lo tiene. Lo tiene bien decorado. Brenda se llama, en Yulisa. Y el nombre de él no lo tiene ahí. Ahí está. Ya este es. Aquí, mira, él es presionado. Mira, aquí el jefe, mira, ya empieza a hacer la ronda. Ya cuando él esté allí. No, pero si es que no estoy grabando. Bebe, no. Mira, ya empieza el jefe aquí, ya empieza aquí a mover la cacerola. Ese es un. ¿Y dónde aprendió, amigo? Por ahí aprendimos. Ah, no, ya tengo el nombre. Él dice, mira, esto es una buena comida que se está haciendo. ¿Cómo se llama esta comida? ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Se llama un vegetal con vegetal, una carne con vegetal, va. Y que sí, camarones, va. Así mero. Pues aquí, mire, este es mi amigo. Aquí viene lo que es al aguacate a comer esta comida deliciosa que hace mi amigo aquí en Honduras. ¿Cómo se llama aquí la pila, va? La negra vieja, va. Bueno, y aquí ya se le está quemando lo que son camarones, no, pero aquí es donde tira los camarones, sí, tía. Ahí está, y entonces yo le voy a dar vueltas, ahí está, ve. Ahí está, ve. Pero nomás que lo puedo, ahí está, miren, se ve deliciosa la comida. Yo los invito ahí a todos mis seguidores, ahí en YouTube, como en TikTok. Y aquí siempre pasándomela bien, este es su negocio, invitando ahí a todos mis seguidores de las redes sociales. Espero de que aquí me encantaría venir nuevamente con mi gente. Echarle ganas aquí a todos los que se encuentran allá en Estados Unidos, aquí conocen. ¿Cómo que se llama usted? Usted no me quiere dar la cara, pero deme el nombre nomás. José. Este es el restaurante de Josué, aquí mi amigo siempre echándole ganas allí con su comida allí. Yo ya nomás que la vi me dio hambre porque es un buen cocinero aquí el muchacho. Primera vez que lo vengo a conocer en su lugar y está bonito. Algún día voy a ser grande igual que él porque ya hace unas comidas que nomás solo la ven ustedes y ya le va a pegar hambre. ¿Sí? Sí. Ok, yo aquí cocinando lo que es aquí con mi amigo José, aquí lo que es en un restaurante que le dicen el aguacate, en el de tío de... Y él me está enseñando cómo se arregla lo que es, este se llama, ¿cómo le se llama? Chaumín o chaumín, el estilo de Estados Unidos como con vegetales. Y aquí también le estamos cocinando lo que son las alitas con pollo, no sé si ya están. ¿Cómo están? ¿Ya están, jefe, o no están? Ya está. Entonces ahí si a ustedes les gustan las alitas de pollo, aquí vamos a ponerlas aquí para que se le baje el aceite un poco para esto. Me siento muy contento porque él me está enseñando y algún día voy a ser grande igual que él. Y gracias a él que me dio el permiso de cocinar aquí, que sea un momento, porque me siento feliz venir a otro lugar a cocinar y algún día voy a bajar el aceite. ¿Quién le baja? Ajá, ahí ya le bajé el aceite porque si no se le va a quemar allí. Me siento feliz. Gracias, amigo. Mucho gusto. Ahí estamos. Bendecido. Le doy gracias al muchacho que me dio un permiso de entrar aquí. Él no quiso salir
en lo que es, me encantaría salir, en que sea un poquito, pero a ver qué me dice usted. Solo un minuto, no, no un minuto, 10 segundos, solo para daros la mano. ¿Qué le parece? Pues muchachos, vamos a ver si continuamos aquí a grabar aquí los que están, el muchacho aquí. Bueno. Allí con su permiso. Bueno. Claro, el mesero también, ahí está. Exacto. Híjole, no me, si es que se me... Se le escapó ya. Se me escapó. Sí, aquí este lugar está chingón, aquí lo que es el lugar bonito. Ahí está, que se me anda escondiendo. Sí, está su cuarto, entonces vamos a lo que es disfrutar el lugar. Sí, seguimos continuando. Yo nunca había visto aquí el motorista, Loncho. Ahí está el muchacho. Yo nunca había visto a un motorista que le haya metido 5. Y con él somos 6, nomás que somos mayores. Ahí va el hermano chino. Aquí vamos, hermano. Aquí vamos, como siempre. ¿Lo qué? Este es un trailer. Un trailer, nomás que creo que ahorita lo vamos a pegar de empujada, pero hay que ver si la subimos. Pero yo creo que sí la vamos a subir. Lo subimos. Vamos, si se la sube es que es 4x4, de esos que, güey. Sí, este es un trailer, doble inyección. ¿Ah? Ahorita le activamos la 4x4, dijo el motorista, y eso sí que dice que es de los enviados de Estados Unidos del nuevo futuro. ¿Qué dice el motorista? ¿Cómo se siente? Bien, ahí está, ve. Bien, atiende, ¿y qué siente? Ese es lo bueno. Vamos a seguir continuando ahorita. Viene la lluvia y siempre nosotros disfrutando aquí. Venimos de un cumpleaños aquí con mi hermano Marcedonio. Ahí yo me le bajé porque no va a ser que no va a ser que no vaya a subir. Ahí está él. Ahí está esperándome. Ahorita vamos a seguir.